El pasado viernes 18 cayeron 95 milímetros en Rafaela y todo hacía presagiar que la segunda fecha de la apertura se postergaría. Hoy, en La Redó TV, capítulo 72. Drenaje mágico. El muy buen estado de las canchas posibilitó que la jornada se dispute con total normalidad. Las cámaras de La Redó TV, como siempre, estuvieron presentes y registrando todo. En Premier, Tifosi goleó 5 a 1 a Guasora y continúa en la punta junto a Ollenstein y Galo, que también ganaron. En la B1, Panadería Dan Iván venció con un contundente 3 a 0 a Cocinado Luis y sigue compartiendo el liderazgo con Norte Restobar, San Rafael y Taegutec. Malandrino volvió a ganar. Esta vez fue 4 a 2 a 3GP y la semana que viene se verá las caras con Zimbabue, el otro líder de la C1. En la C3, Metalúrgica Oscar le pegó un viaje bárbaro a Real Barril y le hizo precio. Fue 4 a 0, pero pudo haber sido mucho más. Y por el mismo grupo, Atlético Sport, de la vecina localidad de Sunchales, le ganó claramente 2 a 0 a Automotores Falkenberg-Meyer y debutó con muy buen pie en el torneo. Y en el partido de la fecha, Grido Helados y Grido Neuquén no se sacaron ventajas. Empataron 3 a 3 en un vibrante encuentro. Pero esto no es todo. Juan Caro nos cuenta su historia futbolística. Nos dimos el lujo de entrevistar a Guille Sara en España, quien nos cuenta su vida en Europa. Imperdible. Estuvimos en la presentación de Berlín, nuevo local de ropa que tiene como propietario a un jugador conocido, Lucas Avendaño. Resumen de la última fecha del torneo de fútbol 7 y el Photoshow de la segunda jornada de la apertura. Emisión número 72 de La Redó TV, una producción del grupo Tres Puntas. Esto es La Redó TV. Bueno, fue duro, tuvimos que correr mucho. La verdad que ellos tienen un buen equipo. Lo que está bueno es que tienen una filosofía bastante parecida a la nuestra, que vienen a tratar de jugar. Nada más que, bueno, nosotros no tenemos la culpa de que los amigos de ellos sean mejores que los amigos nuestros. Así que, nada, jugamos a tratar de hacer lo mejor que pudimos y contra jugadores de mucha jerarquía, que la verdad que son partidos lindos, está bueno que pasen esas cosas. Hay que marcar en una forma de decir, o sea, él juega de 5 en un equipo y yo en el otro. Pero bueno, son cosas lindas que te pasan y... qué sé yo, yo fui a Mendoza, lo vi ascender, lloré como un estúpido y era poder jugar en contra, la verdad que también está bueno que te pase.
La verdad que un partido muy lindo, digamos, bien jugado, tranquilo, sin mayores sobresaltos, y bueno, lo pudimos sacar adelante bien, cansado por el día muy caluroso, pero bueno, bien. Primero, divertirnos, y segundo, bueno, si se puede estar lo más arriba y si se puede lograr el ascenso. Es decir, no hay diferencia, mucha diferencia en los dos equipos. Ellos están por ahí más armados, nosotros corremos mucho para todos lados, jugamos muy desesperados, y algunos pibes nuevos que no se acoplaron todavía al equipo, pero no hay gran diferencia tampoco. No, expectativa, nosotros es un grupo de amigos y venir a jugar, y bueno, lo que se da, es decir, no venimos, sabemos que no tenemos equipo para salir campeón, ni mucho menos, es decir, pero bueno, llegar lo más lejos posible. El rival de hoy es un equipo que siempre juega bien, propone mucho, tiene un equipo para estar bastante arriba, depende de ello, ¿no?